La Cámara Nacional de Comercio expuso que el ambulantaje y el comercio informal se incrementaron durante la actual administración municipal. A 2 años del gobierno del doctor José Ramón Enríquez y el alcalde Alfredo Herrera Duembeck, los empresarios observan que esto está afectando a muchos de los comercios formales. Yo creo que hay mucho por hacer todavía con el tema del comercio informal, del ambulantaje. Es importante revisarlo y sobre todo en el centro histórico. Como sabemos, las obras públicas que se están llevando a cabo en las calles de Victoria y Zarco, que pues los tiempos no se pronostican para concluir como se acordaron. Entonces, pues hay mucho por hacer todavía, pero pues reconocemos el trabajo del presidente Alfredo Herrera y decirte que esa comunicación siempre ha estado continua con su gobierno. ¿Incremento pues en el comercio informal es lo que ustedes perciben en esta administración? Sí, lo hemos mencionado mucho, hemos tenido pláticas con ellos y también ese ambulantaje, también el centro histórico, que nos afecta mucho a los comerciantes formales. Obra pública, también dicen que es un punto que ha habido señalamientos. Ha habido señalamientos también de muchos agremiados de nosotros, también se ha mencionado ahí el retraso de los pagos a proveedores. Y sobre todo ahorita de las dos obras ahí que se encuentran en el centro histórico, que los comerciantes están muy afectados por la apertura de sus negocios, ¿no? Entonces, a grandes rasgos son las observaciones que Canaco que otorga, ¿no? Con imágenes de Donato Herrera, en Canal 12 Noticias, informa Salvador Mercado Hurtado.